Y el siguiente es un ataque muy particular porque cerca de 10.000 abejas se instalaron en un sector residencial de San Fernando, causando temor entre la población. Aunque los vecinos llamaron en forma reiterada a las autoridades, nadie llegó a ayudarlos. Es una escena digna de una película de Alfred Hitchcock. Una colmena con cerca de 10.000 abejas se instaló en un sector residencial, sembrando el pánico entre los vecinos. Fue complicado para la gente de acá, los vecinos, los niños que circulaban por acá, gente con bebés. Fue demasiado rico para ellos. Picaron a tres niños. Las casas entraron las abejas. En mi casa también entraron y tuvimos que matar a varios. La llegada de las abejas sorprendió a todos por la rapidez con que instalaron su colmena. Según el testimonio de vecinos, ocurrió entre las 12 y las 13:30 del día. Aunque se trata de un sector donde hay gran cantidad de niños, ninguna autoridad acudió a retirarlas. Llamamos a bomberos. Bomberos me dijo que tenía que llamar a carabineros. Carabinero me dijo, ya estamos en antecedente, pero nunca llegó nadie. Los vecinos intentaron ahuyentarlas con humo, pero no dio resultado. Cerca de las 5 de la tarde, cuando asumieron que ni carabineros ni bomberos acudiría, ubicaron a un apicultor de la zona, quien debió retirarlas sin protección alguna. Cada individuo cumple con su vida, de acuerdo a su edad. Logró sacar cerca de 8 kilos de abejas, las que fue guardando en este cajón. Aunque lo peor ya pasó, aún existe un número importante que sigue deambulando por el sector, que se encontraban alejadas de la colmena cuando fueron retiradas y ahora buscan a su reina, un barrio que finalmente se encuentra en paz, pero no gracias a la intervención de las autoridades.